¿Qué tal, amigos? Saludos a todos, bienvenidos a Visión Deportiva. Les agradezco mucho su confianza y su preferencia y les agradezco sobre todo que nos sigan como cada semana, todos los miércoles, desde hace 9 años en este espacio en el que intentamos llevarle temas relevantes de la actualidad deportiva local y regional. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. Hoy nos encontramos de visita en un club de nuestra ciudad que ha sido ganador, que ha sido exitoso, que le ha dado a nuestra ciudad un gran renombre en el fútbol y me refiero al Club Deportivo Aves Blancas de Tepa. Nos encontramos aquí en la cancha, sus instalaciones detrás de nosotros, pues están las oficinas, el lugar donde se encuentran todos los trofeos que han ganado. Y estoy muy contento de estar aquí porque nos acompaña los dos grupos de futbolistas que participaron recientemente en la Copa Vallarta, donde uno de ellos fueron campeones, los otros tuvieron una destacada actuación. Y pues le agradezco mucho al profesor César López, director deportivo de la institución, por invitarnos. Compartirnos este logro, que me imagino que los tiene muy contentos, ¿no? De entrada, ¿no? Sí, demasiado contentos y bienvenidos a tu casa y esperemos que no sean los únicos campeonatos que logremos. También nos acompañan dos de los profesores que son parte importante de la institución. Nos acompaña Fer, mejor conocido como el Gillo, y nos acompaña el profe Corina, a quien les agradezco muchísimo que también están aquí con nosotros, porque vamos a platicar un poquito más adelante con ellos de cómo se dio toda la consecución de estos logros. Pero quiero que nos platiques, pues, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, y nos acompañan dos categorías, la categoría 2003 y participaron algunos 2004. Ellos ganaron dos partidos y tuvieron el revés de uno. Y bueno, es como un mundial, ahí pierdes un partido y desgraciadamente te descalifican y ellos se fueron descalificados en la primera ronda. Tenemos otra categoría que es la 2005, acompañados por algunos 2006 que nos hicieron el favor de apoyarnos. Y ellos, gracias a Dios y a su esfuerzo, lograron el objetivo de quedar campeones. Junto en este caso con su entrenador César Colí y a su auxiliar Fernando Gómez, mejor conocido como el Gillo, y obviamente con un apoyo incondicional por parte de los padres de familia desde que se organizó el evento, que fue del 13 al 17 de noviembre. Desde meses atrás tuvimos una buena organización, una buena disciplina, un orden, y creo que eso nos dio para que los niños lograran el objetivo, ¿no? La institución, ¿cómo califica esta participación? De repente a veces es muy difícil ponerle un 10 o un 9. De repente no hay manera de quizá de calificarlo con un número, pero en base al sentimiento que tienen con ellos, ¿ustedes cómo califican la participación? Bueno, en el sentido de 2003 y 2004 que fueron, era su segundo año y creo que los partidos fueron un poquito más difíciles este año porque ya habían ido el año pasado. Pero creo que se les reconoce su madurez y su experiencia que han tenido los niños. Y ellos los calificamos de una manera normal, ¿no? Creemos que van a tener que tener más participación en diferentes torneos y creemos que van a dar más allá de lo que tienen. La categoría 2005 pues, es su primer año, creo que para nosotros es un éxito porque aunque sabemos que es un buen equipo y acompañados con algunos 2006 que también son buenos jugadores, creemos que van por muy buen camino. Estamos esperando que logren más torneos, que logren más participaciones en diferentes torneos internacionales para que maduren también más rápido y que no se nos empiecen a quedar en este caso chiquitos también de estatura y que esto les dé madurez y experiencia y que obviamente siempre estén los pies sobre la tierra, ¿no? De repente, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es organizar todo esto? Porque, por cierto, quiero agradecer mucho la presencia de los papás que están detrás de cámaras. A todos les agradezco muchísimo que nos acompañen y sobre todo agradecerles mucho el apoyo que dan a sus hijos. Es increíble ver esta enorme cantidad de papás que están aquí acompañándolos. Muchas gracias. Y que me imagino que los chicos deben de sentirse muy contentos con el apoyo de sus papás, pero ¿qué tan fácil o qué tan difícil es organizar este grupo para llevarlo a un torneo de esa magnitud? Es algo complicado porque obviamente cada cabeza es un mundo y la intención por parte de nosotros como institución obviamente es que todos vayamos a una misma delegación, vayamos con un objetivo, con un pensamiento, pero al final de cuentas te pones de acuerdo con ellos como padre de familia y les dices de qué se trata y nos costó un poquito de trabajo ponernos de acuerdo, pero ya después, ya que habíamos decidido ir, yo creo que fue más fácil para nosotros y también fue muy fácil para ellos entender a lo que se iba a ir a competir también, ¿no? Aparte de que vas a Puerto Vallarta, vas a un lugar hermoso de nuestro país, es un lugar muy, muy para jugar fútbol. Obviamente tuvieron muchas complicaciones por el sol, por la hora que jugaban y todo eso, pero creo que eso les ayudó bastante a que van a tener que madurar y eso que les va a servir mucho de experiencia a estos jóvenes, ¿no? Algo que me da mucho gusto, profe, y me imagino que tú compartes ese sentimiento conmigo,
es el éxito que han obtenido no solamente los chavos, sino también los entrenadores, porque son dos jóvenes que han formado parte de la institución durante muchos años. En el caso de Gillo, que fue parte desde fuerzas básicas de la institución, jugó aquí en la tercera división. En el caso del profe Colín, desde hace muchos años se integró a la institución y ambos se han puesto mucho la camiseta. Me imagino que es algo, así como se sienten contentos ellos seguramente con el campeonato, debes sentirte tú también igual de contento por saber que es gente de casa la que te está preparando a las futuras generaciones, ¿no? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que me comentó el presidente Alejandro, que él le daba mucha felicidad por parte de Aves Blancas, que tanto Gillo como César Colín hayan sido los campeones, como también el otro grupo que iba el profe Renato y que iba el profe Cachis, que no les tocó la misma suerte, pero yo creo que con el trabajo fuera dentro de la cancha, yo creo que vamos por buen camino. Tío, de nueva cuenta, felicitar a César Colín, felicitar a Gillo, felicitar a su equipo, a los niños que han participado en esta delegación, porque tuvieron un muy buen comportamiento en la ciudad de Puerto Vallarta, en el traslado, en las habitaciones. Yo creo que en todos lados fuimos dignos de ejemplo también en ese tipo de cosas, en comidas, en la forma de dormir, en la forma de levantarse, en todo ese tipo de cosas. Yo creo que también la formación integral que se le ha dado a Aves Blancas a los niños, también vamos por buen camino y ese es el éxito también por parte de los técnicos, ¿no? Creo que a lo mejor muchas personas no le dan el realce que tiene un torneo como este. Que nos comentes la magnitud que tiene este evento, cuántos clubes, de dónde y cómo es el sistema de competencia. Bueno, para nosotros, te digo, es como un mundial. En este año a lo mejor no fue un equipo, en este año no fue ningún equipo internacional, pero el año pasado que fuimos nos había tocado un equipo de Estados Unidos, un equipo de Centroamérica. Juegas tres partidos, de esos tres partidos, si pasas a la siguiente ronda juegas cuartos de final, si pasas a cuartos de final juegas la semifinal juegas la final. O sea, estás hablando de seis partidos en 3 días, entonces 3, 4 días. Yo creo que es un torneo, al final de cuentas, que si pierdes te vienes a casa, entonces juegas con esa presión, juegas fuera de tu ciudad, juegas con un calor impresionante, duermes en otra cama que no es la tuya, aunque bueno, estás en Puerto Vallarta, ¿no? Que no desconoces nada, pero yo creo que como experiencia para los chavos, yo creo que es algo digno para ellos, ¿no? Pues, ¿qué te parece, profe, si agradeciéndole a los chavos de la categoría 2003-2004, aprovechamos para una pausa comercial y regresando vamos a platicar con los campeones, vamos a compartir un poco de las experiencias que tuvieron en esta Copa Vallarta? Vamos a la pausa, regresamos. Feliz a una familia regalando un juguete a un niño. Este domingo, 7 de diciembre, en la Plaza de Armas de Tepatitlán. Te esperamos. Ahora, Telecable Tepa te ofrece 3 megas de internet y módem inalámbrico. Más 97 canales. Por solo 389 pesos. Pídelo como Combo 3. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime, and bad mistakes, I've made a few, I've had my shells and kicked in my face, but I've come through, and I need to go home. Keep on fighting till the end.
everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Gracias amigos por continuar con nosotros en esto que es Visión Deportiva. Ahora ya nos encontramos con los campeones, con la categoría 2005 de este equipo de Aves Blancas que consiguió este título en esta Copa de Puerto Vallarta, y nos sentimos muy contentos de estar aquí con ellos. Y nos acompañan pues parte de los responsables de este campeonato. Desde luego es muy importante lo que hacen los chicos en la cancha, que estamos muy contentos que realizaron, pero parte importante pues son los entrenadores, y nos acompaña el profesor César Colín, quien es el director técnico. Agradecerte, profe, que nos acompañes. Y también Fernando Gómez, mejor conocido en el medio futbolero como el Gillo. Agradecerte mucho también que estés aquí con nosotros. Y hablábamos el fin de semana, profe, algo muy importante de este equipo. Y me imagino que este campeonato te debe de dejar muy satisfecho, pero sobre todo muy contento con el logro, ¿no? Claro, sobre todo porque tenemos 3 años ya trabajando con este grupo de niños, que la verdad todos los créditos se los llevan ellos. ¿Por qué? Por la humildad y la valentía que tienen al ser llamados a un torneo fuera de su casa a corta edad, que se animen a ir al torneo, y pues la verdad muy orgulloso de todos los niños. ¿Cómo es que se forma este grupo? Platícanos cómo iniciaron ellos. Yo los tomé cuando ya venían de la Pony. Yo los agarro en la Junior y ya venían algunos niños ya siendo en la Pony campeones y en la Junior también. Me toca ya estos 3 años trabajar con él, que hemos jugado, pues la verdad, 67 partidos con 780 goles y 16 recibidos nada más en los 3 años. No hemos perdido ni un partido ni empatado, son puros ganes. Por eso nos atrevimos a llevarlo a lo que es la Copa Vallarta, y bendito sea Dios y gracias a todo el apoyo de los papás y a la directiva de Aves Blancas, pues salimos campeones ganando los 5 partidos, metiendo cerca de 30 goles en los 5 partidos y recibiendo 2 goles nada más.
Quiero platicar con Gillo también porque es algo muy interesante esta anécdota. A Gillo lo conocemos desde que estaba en Fuerzas Básicas aquí de la institución, cuando ni siquiera era tercera división, después con tercera división. Sigues tu carrera ahora como entrenador de varias categorías. Y pues ahora que te toca ser campeón en este torneo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo el momento? No, pues, buenas tardes, buenos días, no sé, a la hora que nos vean. Pues me siento muy contento, sobre todo fue algo especial para mí porque el día que jugamos la final fue mi cumpleaños, entonces quedamos de campeones. Estoy muy agradecido con Colín por haberme invitado a participar en su cuerpo técnico. La verdad que yo a los chavos yo los conocía muy poco, pero sabía que era un gran equipo. Es una labor muy difícil. Convencer a los niños a realmente a lo que vamos, ¿no? Allá porque pues hay alberca, hay juegos, hay playa, entonces realmente no pueden disfrutar al 100% de eso. ¿Por qué? Porque la prioridad es ir a jugar fútbol, tienen que cuidarse, tienen que comer bien, tienen que dormir, tienen que tener su descanso, lo que tiene que ser, pero obviamente les damos su parte de diversión, su tiempo en la alberca y todo. Entonces, se puede decir que al principio la primera fase fue a lo mejor un paso muy, muy fácil por los partidos ganados, pero yo no lo pongo así, yo digo que más bien es la preparación del equipo y la verdad que ya en semifinal y final pues ya nos hicieron batallar un poquito, pero realmente ahí sacamos el resultado y la verdad te vuelvo a repetir, Chava, me siento muy, muy contento y agradecido por la vida y por el fútbol, por haber estado con estos chavos y haber levantado la Copa Vallarta. Yo había ido el año pasado, de hecho con los chavitos que estaban anteriormente, con los 2003, 2004. Desgraciadamente no nos tocó también calificar, pero y ahora ya me tocó probar las mieles de un campeonato en una copa internacional, que es la Vallarta. En lo personal, ¿qué opinas del grupo? ¿Qué opinión te da este grupo? No, pues es un grupo muy unido. Yo lo noté hasta con los papás, si no fuera también por el apoyo de ellos, los que nos apoyaron allá, que viajaron, y los que se quedan aquí, que yo pienso que por la edad de cada niño pues es difícil, ¿no? Ay, voy a mandar a mi hijo allá y agradecerles que nos den la confianza a nosotros como entrenadores y al Club Blancas de que van a estar en buenas manos y dejárnoslos. Pues ahora sí, ¿qué te parece, Gillo, si aprovechamos para que sea su entrenador quien nos los presente, para que la gente los conozca? Quizá muchos los han visto en sus juegos en el Pipón cada semana. Algunos de sus rivales deben de conocerlos, otros deben de temerles. Pero, ¿qué te parece, profe, si nos los presentas? Comenzamos de este lado. Al que vayas presentando, pues que se ponga de pie para que lo conozcan. Claro, con todo gusto. Osvaldo Plasencia Jaimes. Eduardo Vázquez Granados. Pie para la cámara. Jairo René Rodríguez, Luis Alberto García Salgado, Juan Roberto López, Miguel Ángel Lara Íñiguez, Francisco Javier Méndez, Mauricio Rafael Ramírez Ortiz, Mauricio Pérez Ponce, Marco Samir Ponce, Mauricio Alejandro González, Alejandro Escoto Gutiérrez, Omar Velázquez Íñiguez, José Banderas, Daniel Pérez y Ángel Fabricio Ayala. Híjole, pues ya casi están de nuestro tamaño. Felicitarlos a todos. Y según me platican, hay algunos del grupo que son un poquito más platicadores. Me voy a tomar el atrevimiento de ir de este lado porque yo sé que algunos de ellos son los más hablanchines y quiero que nos cuenten aquí. Vamos a comenzar con Osvaldo para que nos digan cómo se sienten de campeones. ¿Qué se siente? Pues muy bien, muy contentos de haber ganado la Copa Vallarta. Y pues, ¿qué se siente cuando van a recibir el trofeo de campeones? ¿Qué se siente en ese momento? Como felicidad, gusto y alegres. ¿Qué se siente? Ya sabemos quién no es de los que le gusta mucho hablar y pasamos de este lado. ¿Qué se siente a ver ser campeones? Ser campeón es felicidad, tristeza. De todo. ¿De qué lado? ¿A quién le gusta hablar? A ver, ¿quién es el más platicador? ¿Quién es el más bromista de todos? ¿Quién? ¿Quién es el gordo?
A ver, pues que nos platique, ¿cómo se la pasaron allá? Quiero que le cuentes a tus papás qué hicieron por allá. Nos divertimos, jugamos 10, 15 minutos, nos dejaron meter a las albercas muy felices. Felices por ganar el trofeo. Quiero platicar con alguien más de acá. Vamos con el portero, porque pues me imagino que debe ser muy buen portero, casi no le anotan goles. ¿Cómo le haces para que casi no te metan goles y para que sea tu defensa la mejor de la liga? Pararlas y ponerme atento a los balones. Muy bien. A ver, otro por acá. ¿Qué onda? Que nos platique, Marcos. A ver, ¿cómo te sientes con el campeonato? Me siento muy bien por quedar campeón. Eres Alejandro, por cierto. Y también es un gran logro y también porque estamos en Puerto Vallarta, no es el clima apropiado de nosotros. Por cierto, una disculpa, estoy bautizándolos aquí con Alejandro, Marcos, ¿verdad? Yo quiero agradecerles a todos que nos hayan acompañado, la verdad son un grupo excelente. Yo veo un gran ambiente entre ellos y quiero que primero que sus papás que están allá atrás les den un aplauso, por favor, porque creo que es un logro muy meritorio. Y quiero invitar a los papás para que se vengan acá con nosotros, para que salgan en la tele, por favor. Quiero que se acerquen los papás con nosotros, los que gusten, para que los conozcan. Y pues yo quiero felicitar a este grupo de chavos. No es fácil conseguir un campeonato, no es fácil conseguirlo cuando estás en otro lugar que no es tu localidad. Yo quiero felicitarlos a los papás por el apoyo que les dan a estos chavos. Y pues creo que son un ejemplo de que cuando los papás están con sus hijos, que los apoyan, se pueden conseguir este tipo de cosas que a nosotros como gente sepa nos hacen sentirnos muy orgullosos. Felicidades a todos, muchas gracias por acompañarnos y vamos a la pausa comercial. Regresamos con más a Visión Deportiva. Hija, este juguete ya te hizo feliz a ti mucho tiempo. Vamos a regalárselo a un niño. El niñito Dios te va a traer otro. ¡Sí! ¿Pero por qué tengo que regalarlo? Para hacer feliz a los niños que no tendrán juguete esta Navidad. ¡Lleva tu juguete al telemaratón! Te esperamos este 7 de diciembre en la Plaza de Armas en Tepatitlán. TV Cable de Tepa, la televisión de los salteños, ya tiene alta definición. Déjate sorprender por la calidad de nuestro servicio digital. Tú quieres algo mejor, mereces algo mejor y necesitas algo mejor. Pide alta definición. Ven y contrata hoy mismo, sin contrato forzoso y al mejor precio. TV Cable Tepa, la televisión de los salteños. Gracias por continuar con nosotros, seguimos en Visión Deportiva. Antes de platicar con los profes, había alguien que quiere mandar un saludo porque lo acompañaron en Puerto Vallarta. Osvaldo, ¿para quién? Para mi tito Salvador, que me acompañó en Puerto Vallarta. Muy bien, pues agradecerles a todos los chavos que nos hayan acompañado hoy en la entrevista. De veras, estamos muy contentos, estamos orgullosos de ustedes. Y pues, profe, ¿algo que quieras decirle a tus chavos? Pues no, que no se conformen, que es el primer escalón que han dado a nivel infantil. Yo creo que tiene mucho camino por delante, que los papás los sigan apoyando y agradecer la confianza a todos los papás y a los niños. Te digo, que no se conformen, que al revés, piensen que van a ir el siguiente año otra vez a Puerto Vallarta a retomar ese campeonato, primeramente Dios, ¿no? Gillo, ¿algo que quieras decirle a los muchachos? No, pues que no le bajen, que esto que fue... es una gran experiencia para ellos y que el próximo torneo es un nuevo reto porque hay que ir a defender la corona otra vez. César, ¿algo que quieras comentarle a tus chavos para finalizar? Pues primeramente agradecerte a ti, Chava, por la invitación y a nuestros chiquitos, pues que es un gran grupo, y felicitarlos nuevamente y decirle que la formación de futbolistas que va por buen camino, nada más. Pues yo también felicitarlos a todos ustedes, nos hacen sentirnos muy orgullosos. Y pues antes de despedirnos, no podía faltar en este programa el tradicional resumen del fútbol de la tercera división profesional. El sábado pasado por la tarde aquí tuvimos
La oportunidad de ser testigos del juego entre las Aves Blancas y los Mamuts del Salto, correspondiente a la jornada 16 del grupo desde la tercera división profesional. Y con lo mejor de este partido, con ese resumen nos despedimos. Esto fue Visión Deportiva, le agradezco su preferencia y nos vemos la próxima semana aquí en el canal 7 de TV Cable Tepa. Hasta pronto. So my line, I would never spit weak. Yes, this is the thoughts I preach. I came up from a place where the shadow is a must and the dream might get you killed. No niggas wanna get it on, but I couldn't get it on like Diddy trying to rock with a kill. Paid this lane and decided to ride with an honest approach to my coach with a conscience. Got a brain for a nigga like God, but I never really boast. I approach like a monster. Bitch, nigga, you can get a karma. Penny shots can't knock my armor. God got me in a place where the ace of spades and I'll draw for the win and I'm honored. Honored? Such a man as yourself deserves much more than to be honored. I doubt you understand that. What lies inside your mind, I doubt. You ain't gotta doubt a nigga, now I'm proud. Going for the sky, you know, never coming down. Till a nigga touch down 6 feet underground with the motherfucking flowers. Don't get it twisted, I'm in a league with the average of masses. Upon you, the masses and die with a 40 in a cast. And yelling out, I'm in Miami, bitch. I'm in Miami, bitch. Niggas went left, so I'm when it got right. You could tell me all day that I never will achieve, but I'm in Miami, bitch.